Jefecito, jefecito, llegamos. Ah, este man tan inepto, usted no aprende, ¿no? Uy, jefecito, ¿pero cómo así? ¿A qué se refiere? ¿Cuántas veces te tengo que decir que no puedes usar mis tenis de Bad Bunny? Ay, jefecito, ¿verdad? ¡Qué pena! ¡Se me estaba olvidando! Listo, jefecito. Llegamos al barrio de su madre. ¿Desea que le limpie los zapatos? No, Rómulo. Me deja terminar de ensuciar los zapatos. Además, no hueles bien. Más bien... ¡Mira cómo está mi carro de sucio! ¡Ve a lavarlo! ¡Vete, vete! Como ordene, jefecito. De todas maneras, cuídense mucho. Ya nos vemos. ¿Hijito? ¡Hola, hijito! ¡Qué gusto conocerte! ¡No me toque, no me toque! ¡No mire que tengo traje fino! ¿Quién es usted? ¡Soy yo, tu madre! ¡Ay, qué bueno que tu padre me dejó conocerte! ¡Mira cómo estás de grande! Ah, hola, mamá. Yo sé que usted nomás quiere conocerme solo por mi dinero. ¡Tenga, tenga! No, hijo, estás confundido. Yo no quiero tu dinero. Yo solo quiero darte un abrazo, conocerte, saber más de ti, compartir contigo. ¿Qué va? Mi papá siempre dice que usted quiere dinero. ¡Tenga, tenga! No, hijo, estás equivocado. Guarda tu dinero. Las cosas con tu papá son muy difíciles y tú no las vas a entender. Más bien vamos para la casa y te tomas un café. Está bien, pero que sea rápido, rápido. Hola, vecina, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Hola, vecina, bien, gracias a Dios. ¿Se acuerda de mi hijo el que le conté todo este tiempo? ¡Mire, por fin lo puedo conocer! Hola, mijito, mucho gusto en conocerte. Bienvenido al barrio. Señora, no me toque, usted más quiere mi dinero. ¡Tenga, tenga! No, mijito, usted está equivocado. Yo no quiero su dinero. Yo solo quería darle la bienvenida al barrio. ¿Qué va? ¡Cómprale unos zapatos a su hijo! ¡Tenga, tenga! Bueno, Robertico, ya, es el colmo. ¡Qué pena, vecina! Es que el padre de este niño lo tiene muy mal criado. Pero yo desde hoy me voy a encargar de corregir todo esto. ¡Nos vamos ya mismo para la casa! Mira, hijito, esta es mi casa. ¿En serio? ¿Esta es tu casa? ¡Yo no pienso entrar aquí! Tranquilo, hijito, que no vas a tener necesidad de entrar a mi casa. Como tú sabes, yo soy una empleada de servicio y justo hoy tengo que limpiar una casa y tú me vas a acompañar. ¿Qué? ¿Estás loca, mamá? No pienso limpiar con ese traje fino. No. Pues te quiero informar que yo soy tu madre y tú me debes de aprender a respetar. Y aquí se hace lo que yo diga, así que me esperas aquí porque voy a traer mis cosas para irnos. ¿Cómo estás? ¿Qué se dice, don Rómulo? El mejor chofer de todos. El rápido y furioso. Bien, bien, mijo. Gracias a Dios. Venía lo de siempre, a que le des una lavadita al carro. Uy, don Rómulo, eso no se va a poder. Hoy no estoy trabajando. ¿No ve que no llegó el agua? Ay, mijo, no me diga. Y ahora mi jefecito se va a enojar. No me diga que usted todavía trabaja con ese niño millonario. Sí, todavía estoy trabajando con él. Sigo siendo el chofer. Pues hasta donde yo sé, ese niño lo mantiene humillando. Yo creo que se debería renunciar. No, yo no puedo hacer eso. ¿No ve que tengo un montón de deudas y una familia por mantener? Donde yo no trabajo un día, aguantamos hambre. No, mijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, será aguantarme el regaño. De todas maneras, muchas gracias, ñañito. Jefecito, ya llegué para recogerlo. Ya me bajo para ayudarlo a subir. ¿En serio, Rómulo? ¿No fuiste capaz de lavar mi carro? ¡Ah! ¡No sirves para nada! Jefecito, déjeme explicarle. Lo que pasa es que todos los lavaderos estaban cerrados, pero yo en la casa se lo lavo, ¿sí? ¿Sabes qué? ¡Estás despedido! No, por favor, señor, no haga eso. Mire que yo tengo una familia que mantener. No me despida. ¿Qué va? Eso lo hubieras pensado antes. Mejor llévame a mi casa. No, señor. Definitivamente que acabo de comprobar que tú estás perdido. Tranquilo, Rómulo, que de este niño yo me encargo. Tómate el día libre. ¿En serio, señora? Muchas gracias. No, tú tienes que obedecerme. ¡Te exijo que me lleves! No, señor. Aquí la que manda soy yo. Y él se va para su casa. Vámonos a trabajar.
Hijito, esta es la casa que tenemos que limpiar. Como tú puedes ver, hay mucho desorden. Hoy tú vas a ser mi compañero de trabajo, así que ponte el delantal. ¿Qué es esta payasada, mamá? ¡No más! Ninguna payasada, Roberto. Toma, tú vas a lavar los baños y yo voy a barrer y a trapear. Espérate, mamá, una última cosita. Ajá, ¿qué será? La verdad es que nunca he lavado un baño en mi vida y además me da asco. Pues hoy vas a aprender y esto te servirá de lección para que dejes de humillar a esas personas que tú dices que son pobres, porque esto es lo que tenemos que hacer para ganarnos la vida. Así que corre a lavar los baños, rápido, rápido. De esta manera fue como la madre del niño millonario impuso su autoridad y le asignó tareas de limpieza a su hijo. Después de terminar cierta tarea, asignaba una y otra tarea más. El niño millonario por primera vez no podía poner a prueba su título. Listo, mamá, ya hice todo lo que me dijiste. ¿Me puedes hacer un favor de darme un descanso? Uy, primera vez que me hablas con respeto, veo que ya estás aprendiendo la lección. Y claro que puedes tomar un descanso. Muchas gracias, mamá, te amo. Yo también te amo, hijo. Qué linda manera de conocernos. Y déjame decirte que esta lección te va a servir para toda la vida. ¡Oh! Mira, ya llegó Rómulo. ¡Don Rómulo! ¡Don Rómulo! ¡Don Rómulo! ¡Don Rómulo! Uy, jefecito, pero ¿usted por qué está actuando así? ¿Qué bicho le picó? Lo que pasa es que mi mamá me dio una lección de no humillar a la gente pobre porque tengo más dinero. ¡Wow! ¡Qué gran lección! Me alegra mucho que hayas aprendido eso, jefecito. Gracias, don Rómulo. De ahora en adelante no me digas jefecito, dígame Robertico. Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad. Lastimosamente, nuestros hijos tienen pensamientos errados porque sus padres se los han sembrado en algún momento. Recuerda que el tener dinero no te hace más que los demás. Comparte este video si te llegó esta reflexión. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.